los que hay aquí que han participado en las actividades que han habido se acuerdan y quiero vuestra colaboración. A ver cómo era el sonido. Buenas tardes a todos. Quiero pediros ante todo disculpas. Si no hacéis un poquito de silencio, aquí hace mucho eco y no se os va a oír. Sabéis que estaba prevista que la clausura de esta segunda semana del mayor se efectuara en el Parque del Oeste, pero según los contratiempos climatológicos ya nos advirtieron que podíamos tener quizá algún problema. Entonces, desde ayer pusimos un dispositivo para poder trasladarlo o teníamos que suspenderlo. Tengo que agradecer a la dirección del Colegio Alfonso X el Sabio, que muy gustosamente nos ha cedido las instalaciones. La verdad es que cuando yo vine a hacer la visita a ver si podíamos colocarnos, digo, uy, esto es grandísimo, nos vamos a perder. Pero tengo que reconocer que estoy contentísima. Lo hemos llenado. Aquí hay mucha gente que todavía está de pie, han ido a traer más sillas porque la verdad es que la previsión nos ha roto, por lo tanto, os lo agradezco. La llamada para la clausura de esta segunda de semana del mayor. Esto es un encuentro bonito, esto es un encuentro bonito. Durante toda la semana hemos tenido, aparte de toda vuestra compañía, el tiempo, el agua, que por otro lado, a veces decíamos, qué asco de lluvia, pero tenemos que reconocer que el agua es fundamental para todos nosotros, pues por lo tanto, bienvenido. Y no quiero que se me olvide agradecer, me vais a perdonar que sea un poquito larga, a las empresas que han hecho posible que esta semana esté dedicada exclusivamente a vosotros. Las empresas colaboradoras son La Generala, Establecimientos Escolano, Infornobel, Sumarcom, Natural Optics, Bateis, Fundación Rural Caja, BBVA, La Camp Obra Social, Mafre, Pompadour, CEAM, Amplifón, Bancaja, Carmencita y La Caixa. Yo de verdad voy a sumar el aplauso. Quiero un aplauso para todas las personas que han colaborado y a los trabajadores. Y sobre todo a los trabajadores que han estado apoyándonos detrás y sobre todo han disfrutado con vosotros. Y al mismo tiempo, creo que todos hemos aprendido de muchas vivencias de vosotros. Sé que habéis reído y algunos han llorado, unos de tristeza, otros de alegría. Pero de verdad, os agradezco de verdad que hayáis compartido esta semana. Es decir, que la cerremos con una sonrisa y nos vayamos agotados de haber disfrutado este baile. A partir de las 8 tenemos un pequeño buffet preparado para todos vosotros que lo vamos a compartir con todos. Por mi parte, os doy las gracias, os digo que os quiero de verdad y que sigamos siendo mayormente tan adultos. Y por otro lado, el eslogan que teníamos esta semana, aparte de mayormente, había una frase, a lo mejor muchos la habéis leído, otros no, porque es lo que pasa con los prospectos, los coges lo que te interesa, lo daban y lo lees. Había una frase que decía, recordad que no se baila solamente con el cuerpo, la mente es fundamental, es la que tenemos que tener normalmente siempre ocupada. Gracias, de verdad. Disfrutad de la tarde. Y ahora nos va a dirigir las palabras a nuestro querido alcalde. Y tienes que hacerlo bien, porque tú llamas para adulto y vas para mayor también, ¿eh, Mariano? Gracias. Buenas tardes, muy buenas tardes, amigas y amigos. Me toca clausurar la segunda semana del mayor. Yo no he venido aquí a clausurar nada, he venido a estar un rato con vosotras y con vosotros, porque Mariló hoy no clausura, hoy empieza. Dentro de un rato, cuando disfrutéis de las actividades que quedan para último día, la tercera semana del mayor. Si la primera fue un éxito, esta segunda no hace falta nada más que ver el magnífico ambiente que habéis conseguido a lo largo de esta semana, la multitud de actividades y sobre todo el gran espíritu de convivencia y disfrutar de una época que os la habéis ganado durante muchos años. En ese panfleto, en ese díptico, ahí dice cosas muy interesantes Mariló,
que ha leído y habla de la experiencia, de lo que sabéis, de tanto que nos aportáis a nuestras vidas. Y yo creo que eso es fundamental y que cada vez tenemos que ir valorando más. Habla de valores, valores que cada vez tenemos que ir recuperando para que no se pierdan. Y yo quiero agradecer también especialmente a la concejala de Educación, a René Boyer, que nada más conocer el cambio de ubicación del Parque del Oeste aquí, inmediatamente se puso en marcha toda su concejalía, todo el departamento de obras, para que estemos aquí ocupando un espacio que no era el que queríamos todos, pero la amenaza de la climatología nos podía impedir hacer la clausura en el Parque del Oeste. Pero dejadme que termine con dos agradecimientos. Uno, a las empresas, a la CAM, pero sobre todo a todos los profesionales y a todas las profesionales que trabajan en la Concejalía del Mayor. A pesar de que es importante un empleo, a pesar de que es fundamental en los tiempos que corren el trabajo, ellos tienen una implicación especial en su profesión. Ellos os demuestran cariño, os demuestran afecto y han demostrado a lo largo de toda la semana la misma ilusión que el año pasado demostraron cuando comenzaron esta Semana del Mayor. Por lo tanto, nada más. Enhorabuena, Mariló, enhorabuena a la Concejalía del Mayor, a la Concejalía de Servicios Sociales. Disfrutad, dejaros por un momento las penas, las situaciones difíciles e incómodas, porque la vida no sabe uno lo que nos tiene preparado. Así que a disfrutar, actividades, van a prepararos más cosas. Sé que os vais de excursión la semana que viene, pronto tendréis el Alte Palomares terminado, pronto se empezarán obras en el centro cívico. Poco que hagamos es lo mucho que os merecéis, que es la trayectoria de vuestra vida y es la trayectoria que desde el compromiso que adquirimos el primer día que tomamos posesión, os dedicamos todo nuestro trabajo, toda nuestra ilusión y todo nuestro empeño. Muchísimas gracias y buenas noches a todos.